En la asamblea de 2019 se trabajó el tema de la posibilidad de poder cambiar de ser una asociación a ser otra figura, es decir, una SAS, una cooperativa o cualquiera otra que nos brindara esa opción de poder ampliar nuestros servicios y que nuestros usuarios podían ser más beneficiados. Porque más que crezca la empresa es que los beneficiados sean los asociados. Es por ello que en la asamblea de 2019 se aprobó que se trabajara el tema de cooperativa. ¿Para qué? Para que nuestros asociados pues puedan acudir a otros servicios, porque la cooperativa eso nos permite ampliar nuestros servicios, no dedicarnos únicamente y exclusivamente a las comunicaciones como hasta ahora lo estamos haciendo, que tenemos el servicio de internet, que tenemos el servicio de televisión y que tenemos cualquier cantidad de servicios, pero todos enfocados al área de comunicaciones. En la pasada asamblea fuimos escogidos como delegados, mi persona y otros tres compañeros, para que estuviéramos al tanto con la asesora jurídica de AUPUR para hacerle seguimiento a estos cambios que posiblemente se le vayan a dar al canal. Esto para que toda la población urraeña tenga esta información y de alguna manera se enteren qué es lo que se pretende con nuestro canal, ya que nosotros lo que queremos es que tenga otras opciones aparte de la señal, que es lo único que presta como tal. Entonces, no queda más sino esperar la asamblea para que sea ella misma la que defina esta situación y llevemos a feliz término todos estos procesos que se vienen adelantando. Trabajamos el tema de cooperativa porque vemos que es lo más conveniente. Tenemos un equipo de trabajo con la asesoría jurídica pertinente, con un comité que se nombró en esa asamblea de 2019, quienes aportan sus ideas y quienes dicen los pro y los contra y quienes tienen experiencia ya también en cooperativismo. Todas esas ideas fueron plasmadas en esos estatutos que hemos estado construyendo y de hecho vamos a empezar a rodar, va a empezar a rotar en las redes, en nuestros programas habituales de AUPUR Televisión, esos videos, esa información, esa argumentación de la cual queremos que ustedes se informen, queremos que ustedes nos visiten en las páginas, en las redes, en los programas, que nos vean y que trabajen esos videos, que vean esos videos y que se argumenten para que el día de la asamblea de este año, que va a ser en el 28 de marzo, próximo 28 de marzo, pues podamos tener una gran afluencia, una gran asistencia a esa asamblea y que entre todos terminemos de construir esos estatutos y que podamos darle vía libre a este gran proyecto, que más que beneficio para la empresa, es un beneficio para toda una comunidad, pero en especial para esos asociados, esos afiliados con los que hoy contamos y los que bienvenidos sean.